Con un multitudinario recibimiento por parte de los ciudadanos de Parota Seca, el alcalde Manuel Quiñones Cortés, acompañado de su esposa, la presidenta del DIF municipal, Carmen Iliana Castillo Ávila, y todo su cabildo, se hicieron presentes en esta comunidad para inaugurar el techumbre, canchas de usos múltiples y tribunas con una inversión superior a los 600 mil pesos. Fue el comisario municipal de este lugar, Magdaleno Venancio Sánchez, quien dio la bienvenida a todos los asistentes, dando gracias al alcalde por hacer realidad el sueño de muchos habitantes y que en pocos meses se ha realizado esta gran obra. Posteriormente, Quiñones Cortés dijo estar contento por seguir cumpliendo a las comunidades que estaban marginadas en cuanto a obra se refiere, por lo que el presidente municipal en su mensaje les dijo: de esta comunidad de Parota Seca, comenzamos a desarrollar el ayuntamiento, donde todo el público en general. Hoy hemos venido precisamente a inaugurar esta obra. Una obra que la hicimos en 4 meses y medio. Sabemos también que las carencias en esta comunidad son muchísimas. Pero creo que hemos cubierto una de las principales porque he escuchado al comisario. También quiero decirles que vamos a programar la próxima obra. Será con ustedes, ciudadanos de este pueblo, cuando se decida cuál va a ser la otra obra que vamos a hacer el próximo año. Tenemos aquí un compromiso también con la escuela secundaria, que por cierto no veo a ningún maestro, pero se toma en cuenta cuando hacen presencia también aquí a los actos, cuando estamos nosotros. Hoy no veo a nadie y también por ahí vamos a ver si programamos algo para la secundaria, para que también ayudemos a los jóvenes que van a esa escuela. Así quiero decirles que hoy van a iniciar con un torneo. Veo ya los jóvenes deportistas que están llegando. Me tocó a mí aquel tiempo venir a jugar en esta cancha. Una cancha, aquí está mi secretario general, donde veníamos a pelear también en primer lugar, ¿sí? Y era una friega tremenda, pero bueno, hoy también viene el equipo del ayuntamiento a participar, veo a los amigos de Limón, a los amigos de Monte Grande, y creo que es la mejor convivencia que puede haber. Precisamente este techado es para protegernos del sol, y creo que hoy el pago de oportunidades, sus pachangas, sus fiestas, todo lo van a hacer en esta forma, ¿sí? Quiero agradecer a mi primo, al que está encargado de esta obra, porque realmente ha puesto el interés y la está entregando en tiempo y forma. Tuvo un percance ahí personal, pues mira, aquí está de pie, ¿eh? Y esa es la mejor forma de cómo nos está demostrando con los compañeros que vinieron a hablar de las alturas, ¿sí? Muchas gracias, compañeros, y decirle al comisariado que se les cubrió, al comisario que se les cubrió hasta donde ustedes quisieron, hasta la grada. Ese fue un compromiso y hoy venimos precisamente a darle la razón. Me acuerdo cuando fueron a pedirme la petición al ayuntamiento, para mí era difícil y había gente del equipo que me dijeron que nos estaba engañando. Hoy esto es una realidad y es la forma de cómo estamos trabajando en las comunidades. Quiero también hacer mención que los manguitos, una obra que la estaban gestionando desde hace 15, 12 años, hoy se lo hizo realidad de esos años. Y de aquí nos pasamos a Parota Seca, de Parota Seca a La Matal, y es la forma de cómo vamos a estar haciendo obra los 3 años que me quedan de mi periodo. Quiero también mencionar que se encuentra la presidenta del DIF, porque también viene a hacer su aportación para los niños, tarde pero seguro, y ella también le vamos a ceder un ratito el micrófono para que también les dé un mensaje a los niños, aquí al pueblo, y de esta forma
nosotros como ayuntamiento que está instalando y que gracias a la autorización de ellos se están logrando las obras. Aquí tenemos un cabildo unido, que es lo que está aquí y la mayoría del cabildo está presente. Otros andan en comisión. Los comisarios hemos cumplido, comisariado, hemos cumplido con la palabra y vamos a pasar a la inauguración. Muchas gracias.